La invasión del vidrio en Cartagena ha contado con la participación de todas las administraciones. La administración regional, de la mano de la Consejería de Medio Ambiente, Agricultura y Pesca, por supuesto del Ayuntamiento de Cartagena, de la mano de una empresa como Ecovidrio, que aprovecho, Roberto, para devolverte ese agradecimiento y darte las gracias en nombre de la alcaldesa porque sigas contando, que siga Ecovidrio contando con Cartagena para que sigamos liderando la sostenibilidad de nuestra ciudad, de Cartagena, y seamos una de las que más y mejor recicla vidrio en la región y una de las referentes en toda España. Además, con la Federación de Tropas y Legiones de nuestras fiestas de cartagineses y romanos y toda la ciudadanía, porque al final, de la mano vuestra, todos los cartageneros han estado implicados en esta invasión del vidrio en Cartagena. Esta campaña tenía un objetivo y es la de concienciar a todos los cartageneros tanto de la importancia como de la necesidad de trabajar por y para nuestro medio ambiente. Y aprovecho esta puntualización porque, si no me equivoco, Roberto, cada botella de vidrio que depositamos en un contenedor, el cartagenero, se recicla el 100%. Que se recicle el 100% significa que el proceso de producción se minimiza, que se minimizan las emisiones de CO2 a nuestra atmósfera, además se eliminan muchísimos vertederos que gestionan plásticos y además es un elemento clave el reciclaje del vidrio en la lucha a favor de nuestro medio ambiente. Esta campaña en sí, la invasión del vidrio, pues tiene un matiz diferente porque actuamos en un momento de gran celebración, de fiestas, en donde también se demuestra el compromiso de los festeros, que quiero agradecer también pues, a José María Cayuela, vicepresidente de Relaciones Externas de la Federación de Tropas y Legiones de las fiestas de cartagineses y romanos de Cartagena, pues el apoyo que nos han dado y la ayuda para poder llegar a todos los cartagineses y romanos de las fiestas para concienciar y para implicarlos en el reciclado de vidrio. Agradecer también la presencia de María José Prades, presidenta de la Legión ganadora de esta campaña que hemos desarrollado, la Legión Segunda Navalis, pues por el esfuerzo, agradecer ese esfuerzo y daros la enhorabuena públicamente. Lo que pedíamos era contabilizar el vidrio que acumulaban cada una de las tropas y cada una de las legiones para puntuar y poder optar al premio. El premio en sí, pues es Ecovidrio va a patrocinar una animación para la cena de cierre de las fiestas. Poco más me queda que decir que es la ganadora, que ya lo he dicho, he hecho spoiler, ha sido la Legión Segunda Navalis. Daros las gracias, daros la enhorabuena y animar pues, también a través de la Federación pues, a continuar con acciones de este tipo para futuras fiestas y mejorar sobre estas, como estábamos ya comentando antes. Bueno, cuando nos propusisteis la campaña, desde luego Federación de Cartagineses y Romanos aceptamos como no podía ser de otra manera. Pensamos que es bueno para las fiestas, pensamos que es bueno para Cartagena y en general para todo este momento que estamos haciendo de reciclaje en todo el mundo. El reto, desde luego, ha sido muy bien aceptado por todo el colectivo y algunos que no se han enterado, a partir de ahora se van a enterar. Sí que os pido que no sea esto el relámpago de una noche, que puede pasar inadvertido, sino que sigáis repitiéndolo, inculcando, porque tiene que quedar impreso entre nuestras buenas acciones, las buenas acciones que hacemos la gente festera, pues que sea una el reciclaje. Como decía mi compañera María José hace un ratito, antes de empezar esto, que también haya posibilidad de reciclar papeles, cartones, vasos de plástico, lo que corresponda, ¿no? Pero hay una cosa muy importante para enganchar a la gente, que es el magnífico premio que dais. Y este premio lo ha ganado una legión, lo han ganado los romanos, siempre ganan los romanos las cosas importantes. Bueno, pero hay una cosa importante, el que lo haya ganado la segunda Navalis para mí no es una sorpresa, porque son gente muy responsable, saben lo que hacen en todo momento y por tanto a mí, además de no pillarme de sorpresa, me ha dado una gran alegría, por lo que os felicito, como bien sabéis vosotros, muy sinceramente. Pues nada, como simplemente agradeceros la idea que habéis tenido, todo lo que esté en nuestras manos los festeros, vamos a estar apoyando a Ecovidrio. Ya como he dicho antes, la forma de almacenarlo no ha sido la correcta porque hemos tenido mucho jaleo en las barras, pero bueno, sí, se puede mejorar, bien. También
no reciclamos el plástico, ahí lo mezclan todo. Que unos buenos contenedores de plástico. Será porque trabajo en construcción y contrata o porque lo llevo la sangre. Pero vamos, que yo en casa lo reciclamos todo. Entonces, pues, si lo hago en casa, ¿por qué no hacerlo en fiestas? Y si lo hacemos en fiestas, no solamente en Avali, somos 50 grupos. Entonces, si hemos recolectado muchísimas botellas, pues ¿por qué no podemos hacerlo también con plásticos?